Espera, 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 que se me ha deshecho. Tenemos muchas ganas de venir esta semana para traeros esta... Bueno. ¡Ay, ya! ¡Tras, tras, 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 tras! ¡Ah, puta mierda! A ver, a ver. No digas palabras a lo que te di la boca. Bueno. Estoy muy contenta porque esta receta no es muy habitual y que sepáis que es... mierda. No, no es mierda. No, de verdad. Hola, hola. Espera, espera otra vez. Hola. Ay, Dios. Hola. Esta ría, Gili, que si no, no me sale. Otra vez. Ok, voy a. ¡Ay! Venga, otra vez. Otra vez que te doy. Otra vez, venga. Ya lo pienso y ya me da risa. Bueno, venga. Bien, ahora sí. Ahora sí. Castañas, hija. Te ha costado, ¿eh? Te ha costado, bonita. Te ha costado. Te ha costado. ¡Mucho, mucho, mucho! Y ahora procedemos a meterlas en el horno. Con el horno. No. No, 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 no. Venga, va. Y ahora procedemos a meterlas con el horno precalentado durante 10 minutos a 180 grados. Las nuestras se asarán... Uf. Las nuestras se harán... Eres tonta de culo. No, una mierda, ¿eh? Que no estoy con sopa. Voy aquí, vos. Vale. Hablo yo para mí misma. Bueno, has dicho, y ahora os va a contar. A explicar, claro, nada, entonces, lo cuento yo. Claro, claro. Ah, por vale. Por eso te he dicho, cuando quieras. Anoli. Y entonces, de esta manera, lo podéis utilizar en infinidad de postres y os da ocasión, mentira gorda, no hagáis caso que os la está metiendo doblada. Bueno, ya sabéis, luego en la cajita de información que está abajo os dejaremos, como siempre, tanto los ingredientes... ¿Abajo? Eso puede ser, no, eso puede ser serio. Ay, Dios. Bueno, ya sabéis, como siempre, la cajita de información ya te ha hecho reír. ¿Vale? Venga, no, es que sepas que estoy mirando para allá y no veo una mierda. O sea, para mí está todo borroso. O sea, que espero que esto esté bueno, guay. Pues para mí es un peor que blanco. Bueno, y una mancha roja una aquí mancha roja y otra mancha oscura. Yo no veo ni la mancha. La mancha roja y la mancha oscura, ya se arregla. Bueno. Ya hemos terminado. Entre fogones están los genes, os desean unas felices fiestas y un maravilloso... ¡Joder! Eso digo yo. ¡Qué gilipollas! No lo había dado a grabar. Lo primero que vamos a hacer es limpiar los boquerones. Vale, ¿estamos? Bueno, tenéis que probar a hacerlas, ¿vale? Y además, espera. Bueno, ya sabéis, tenéis que probarlas. Y además, ya sabéis, el hecho de que... ¡Otra vez no! ¡Has
dicho ya sabéis, ya sabéis, ya sabéis. ¡Si ya lo saben! Pues me como otra cuchara. Ansiosa. Cómete el caldito. Ya. Qué rico está la cuchara. Madre mía. Bueno, como ya... Dios mío. Todo de leche, un colacao, lo que queráis. Hay que acompañar este delicioso, joder, el pastel, casa. ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Qué bueno está, tío! Y lo que parece mentira... Joder, macho, cómo está. Qué suave, mamá. Has visto, ¿no? Esto no lo saques. Si os ha gustado la receta, por favor, apoyarnos con... ¡Dale a ver! No, dilo otra vez. Dilo otra vez, que me he adelantado. Mi polla soy. Es que... ¡Ay, me dejo de mirar! Claro, sí, 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 sí. Es que creía que iba a decir, dale a... Claro. Y me he frenado. No te admito ya. Ay, Dios, espera. Ay. Hasta la próxima semana. Con otra... Es como dices tú. Ay, Dios. Así que nada, vamos a empezar con ello. No, vamos a empezar con la receta, ¿no? Sí. Madre mía. No veo una mierda, veo todo súper borroso. Y yo. ¡Adiós! Y ahora viene la musiquita. ¡Hala! Dile a tu padre que la pruebe. Todo el mundo diciendo... ¿Quién está contenta? ¡Ya! ¡Ella! Pues sin azúcar apto para diabéticos. Eso vale. Sí. Y muy rico. Eso muy sí. Muy jugoso. Extra. Tienes que decir extra jugoso. Extra jugoso. Eso es, sí. Vale. Vamos a ver si me sale todo seguido. Vale, está. Eso, sí. Venga. Venga, una, dos y tres. Y tú puedes decir ahora. Sí, y lo rápida que es. Eso es. Cuando quieras, ¿eh? Y ya sabes, y... no, mierda, ay, mierda, ya sabes, ¿no? Y como siempre os decimos, ya sabéis, si te ha gustado la receta... Sí, la receta. Y como siempre os decimos, ya sabéis, ya, bueno... Nosotras nos vamos a despedir porque ya nos vamos a poner moradas con esta deliciosa receta. Que no, Manoli. Hasta la semana que viene. Adiós.